amigos queridos, yo soy Mafer Ochoa y hoy quiero invitarlos a conocer la historia de una adulta mayor muy trabajadora y yo le voy a ayudar a vender sus productos, así que vengan, acompáñenme. Buenos días, mamita linda, ¿cómo está? ¿Cómo ha amanecido? ¿Ya? ¿Cómo ha amanecido usted? Muy bien. ¿Cómo ha amanecido? Ay, hermosa. Permítame decirle que hoy día se ve radiante y quiero que seamos amigas. ¿Qué le parece? Desde ya, pues, reinita, ¿por qué no? Ya. ¿Nos va a comentar cuál es su nombre? María. María. Sí. ¿Su apellido? Guamán Toledo. Ok. Y usted cuénteme, ¿con quién vive? Yo solita, solamente el de arriba me acompaña nada más. Yo soy solita, soy huérfana, no tengo nada. Tuve dos hijitos. El uno se fue de esta vida a la vida eterna. La otra era mujer, ella se casó y se le llevó el esposo. Quiero que usted me comente, ¿a qué se dedica actualmente para poder mantenerse? Con esto, si hay, por eso hay que estar andando de un lado al otro. ¿Y qué son? A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que vende? ¿Cuál es su producto? Esos son térmicos para las niñas. Quiero que me comente un poquito más de usted. ¿Hace qué tiempo que ya lleva haciendo las ventas? ¿Hace qué tiempo que está trabajando en esto? Eso ya voy algunos años. ¿Ya? ¿Más o menos qué tiempo será? Ya es que eran unos 10 a 12 años por ahí. ¡Hartísimo tiempo! Sí, así es. ¿Usted todos los días a qué hora sale a vender? A las 7. ¿A las 7? A las 7 hay que recorrer, pero por todos los lados. ¿Y hasta qué hora tiene que quedarse vendiendo? Hasta las 3, por ahí. Y si como uno ya se siente rendido, si uno ahí quise descansar, vuelta. Así es. Así es, rendido. ¿Y el almuerzo entonces? ¿A esa hora recién usted come? ¿A las 3 sí, de la tarde? Así es. Cuando hay plata, se va por ahí que se come. Un platito de sopita adentro donde las que venden la comida. En el caso de un día bueno que logre vender, ¿cuánto es lo que logra sacar? A veces, sí, se hace unos 5 dolaritos, a veces. Y ahí también, no, nada. Y ahí vuelta, hay que ir porque esta vuelta nos molesta. Hay que ir a ver un platito de sopa si quiere. Pero, a ver, en este momento yo le quiero proponer una cosa. Diga. Yo le quiero pedir que usted me permita ayudarle a vender su producto. Gracias. ¿Qué le parece? Gracias, reinita. Gracias por su buen corazón que tiene usted. ¿Qué le parece? ¿Sí me permite? Sí. Ya. Entonces. Pero tengo solo. Ya, no hay problema. Amigos queridos, en este momento vamos a tratar de vender el producto de nuestra amiga María. Mi querida María, antes de irnos, yo quiero que usted me regale un abrazo porque hay que iniciar con energías positivas para que esperemos que se nos venda todo el producto, ¿sí? Ya. Mi señora, ¿cómo me le va? Que tenga un hermoso día. Tal vez nos puede apoyar comprando. Nos cuesta $1. No tengo bebecita. Una nieta, no sí. No tengo nada. Una sobrina. Para ponerle a un ¿en serio? Ay, qué linda. Muchas gracias, mi señor. Y que Dios me le bendiga. Bueno, amigos queridos, hemos logrado vender nuestro primer producto. Esperemos que la ciudadanía nos siga apoyando y siga apoyando esta noble causa que es para nuestra amiga María. Así que vamos a continuar. Vamos, María. A ver, préstame otro pantalón. Apóyenos comprando $1. Es el único sustento que ella tiene para llevar algo a la casita. ¿Le puedo decir que la apoyen a María si la ven en la calle? Le compro $1 para ella, pero ay, verdad, muchísimas no tengo, gracias. No que Dios me la bendiga, ese lindo corazón. Gracias. Las personas, gracias. Amigos, hay personas que dicen que no tienen bebés en casa, pero de todas maneras le están dejando un apoyo para sí. María. Y vamos a continuar vendiendo, queridos amigos. Vamos, María. Oiga, Marita, cuéntenos. ¿Qué tiempo ya lleva con este producto guardado y que no se le ha vendido? Pues lleva más de 2 semanas. Ay, ¿dos semanas? Y no ha logrado vender nada. No se vende. ¿Cómo ha estado haciendo usted con sus gastos económicos para llevar la comidita a la casita? Las vecinas por ahí me colaboran a la vez con alguna cosita. Créame que me duele mucho verla de esa manera, que no tengo un apoyo para llevar a la casita. Es muy duro ver personas de su edad y que tengan que estar pasando por esas necesidades. Así es. Qué pena que me da de verdad, María. Espero apoyarla hoy día mucho. Esperemos que la ciudadanía me les siga comprando su producto y que de ahora en adelante las personas sepan lo difícil que es para María llevar la vida de esa manera. Buenos
días, tal vez nos puedes apoyar. Cuesta $1. Qué reinito, tan lindo que es. Qué hermoso, muchísimas gracias. Y quererme la premia, ese lindo corazón, y por apoyar a los que más lo necesitan. Muchísimas gracias, María. Cuéntenos, ¿qué vamos a hacer en este momento? Porque ya se nos acabó el producto. Hay que esperar a los dueños que yo les compro para comprar una media docenita más. Ahorita es gracias a Diosito y gracias a ustedes por la buena voluntad y el buen corazón que han tenido. Estoy bien. Ya está, ese dolor parece que desapareció ya. De la emoción. Usted me estaba comentando hace un ratito que usted perdió a su hijito. Sí, les perdí. Ya, y a su hijo, ¿qué le pasó a él? ¿Cómo ya, murió? Ya por lo que Diosito lo quiso llevar a ella. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó? Él sufría el corazón ya. Entonces cuando un día dijo, me siento mal, pasó 3 días así, llevamos donde el médico me dijo, señora, dijo, ya es tarde. Cuando lo perdió a su hijito. Ay, era la vida más triste ahí, sí. ¿Qué sintió en ese momento, mamita linda? Uno se siente ahí de haber perdido un hijo. Ahí sí uno se olvida y ahí sí todo. Sí. Ya compramos el producto, en este momento vamos a tratar de seguir vendiendo, así que acompáñennos a ver cómo nos va en este momento. Vamos. Ya, gracias. Querida María, acabamos de vender todito. Sí, gracias a Diosito y gracias a ustedes por su buena voluntad y su buen corazón que tiene. Y les pediré a Diosito por ustedes. En este momento vamos a contar cuánto logramos obtener. 16 dólares con 56 centavos es lo que logramos vender el día de hoy. María, ¿en algún momento usted ha obtenido esa cantidad? ¿Algún no, día? No, nada de eso, nada. De esa misma forma y con ese lindo corazón de esas personas, yo también voy a hacer mi pequeño aporte para María. Me he sentido muy feliz, muy contenta de estar compartiendo con María. Ella es una persona de la tercera edad. Así que amigos queridos, yo los invito que si en algún momento la observan a María por la calle vendiendo sus productos, por favor, le compren, le apoyen, ayúdenla, porque ese es el único sustento que ella tiene para llevar un pancito a la casita. ¿Sí? Sin más que decirles, queridos amigos, yo les envío un fuerte abrazo cargado de energías positivas. Yo soy Mafer Ochoa y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Vamos a decirle chao. Gracias. Chao. Gracias.